Como en tantas oportunidades, nos encontramos con Gerardo Zambrano, el presidente de Zambrano y Compañía, en estas actividades relacionadas con la ganadería. Hoy, en esta fiesta de Angus, la octava Expo Angus de la Angus, donde también se va a desarrollar un remate. Pero el remate ahora no podemos hablar porque se va a desarrollar en horas de la tarde, sino que vamos a hablar seguramente con Alejandro del remate. Pero en esta oportunidad me gustaría hablar de cómo estamos parados hoy después de una sequía impresionante y, bueno, con unos mercados ahí con muchas dudas, ¿no? Bueno, primero que nada, un gusto estar contigo, con tu audiencia. Acá en un día lindo de otoño, lástima el agua, que no ha venido, pero la verdad que un lindo día de otoño y con una muestra espectacular como algunos nos tiene acostumbrado. Hace 8 años que estamos viniendo en esta expo y realmente nos sentimos muy, muy, muy a gusto. Y este año estamos incorporando, más allá de lo que se vende en la propia exposición, tenemos una liquidación que después realmente un Angus muy, muy bueno. Tenemos 160 bien de todas las categorías animales. Y realmente es interesante, con ya prácticamente todo preofertado. En fin, un tema que, si Dios quiere, ahora en la tarde va a andar muy bien. Y bueno, yo te diría que lamentablemente hubo un amague de agua, de que la niña se iba ahí en marzo. Llovieron unos 100 milímetros más o menos generalizados. Y bueno, y después se cortó de vuelta, ¿no? Yo creo que acá tenemos un tema de una ganadería que tiene siempre recursos de alguna manera para ir acomodándose, sobre todo los que tienen disponibilidad de hacer comida, los campos naturales no y los campos duros no, pero y después el tema de la agricultura, que realmente ha sentido y mucho lo que es el tema de la seca. O sea que yo diría que perspectiva de mercados buenos, hablando de la ganadería, buena perspectiva de mercados, hoy un valor del ganado gordo que está firme, hay muy poca oferta, la demanda, como no hay oferta, tampoco fuerza mucho los precios, o sea que están estabilizados, yo te por decirte, 4.20 un novillo, o 4.30 lo muy bueno, $4 en el entorno de los 3.90, $4 una vaca, fluido, con entradas rápidas, pero sin, ya te digo, sin forzar los precios. Por supuesto que lo de encierre o lo que sea, o algún convenio de cuota, están arriba esos valores, que de alguna manera dan alguna referencia, diríamos, de los valores buenos que salimos de los valores malos de fin del año pasado. Y la reposición increíblemente, nosotros ahora estamos vendimos más de 40.000 terneros en lo que va este año en plaza rural, ya llevamos más de 100.000 reses vendidas en lo que va este año en plaza rural, o sea que los ganados siempre se han seguido vendiendo a pesar de que el clima no ha sido favorable. Eso también habla bien de los productores, que tienen posibilidades y acceso a poder comprar una reposición en valores que entiendan razonables. Aparte, ahora está ayudando mucho la exportación, o sea la exportación en este último remate de plaza. La exportación actuó en lo que era en terneros enteros, prácticamente actuó en todo. Y bueno, yo creo que esas son cosas que van ayudando. Así que yo te diría que veo, lamentablemente, un tema climático complicado, un invierno que de alguna manera va a venir, una ganadería con buenas perspectivas de mercados internacionales y de valores, y una agricultura que va a tener que buscar, no la revancha de invierno porque es riesgoso, pero sí va a tener que largar todos estos 2 años anteriores buenos que hubieron de invierno y verano en el tema de la agricultura, y bueno, acomodarse en este que fue realmente un año malo. Pero bueno, eso es más o menos en los rubros principales, ¿no? En la agricultura mucha cautela, y también en la ganadería, observando sobre todo el escenario internacional, ¿no? Sí. A ver, nosotros, al ser país exportador, dependemos pura y exclusivamente de la demanda del exterior. En el tema de la carne sabemos que China es muy identificado, que es el vaivén de China, ya lo hablábamos ya hace 2 años. O sea, la dependencia china es un tema, no es que uno opte por eso, la realidad indica que cuando China sale a comprar, China es el que hay que venderle. Que es el mercado, diríamos, con mejores valores y con menos exigencia, y con aranceles más bajos, porque en realidad estamos, creo que un 12% frente a un 20 y pico o 30% que hay en otros lados. Pero creo que lo importante es que en el tema internacional, a partir de la ganadería, a partir de la carne, hay buenas perspectivas, por lo menos lo que marcan los que están en el tema. Y también, y la agricultura, que ahora está teniendo algún
cambio de valores en el caso de la soja, que ha bajado los 500 dólares, que también son vaivenes que el país, que el mundo tiene, que uno tiene que ir adaptándose. O sea que yo te diría que la ganadería yo la veo firme como país ganadero que somos, con buenas perspectivas. Y la agricultura, si bien de la misma manera, estamos muy dependiendo, más dependiendo del clima y sobre todo de los mercados internacionales, ¿no? ¿Y el escenario local a partir de las decisiones de gobierno se mantienen con optimismo, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso siempre decimos. La verdad que tenemos un gobierno sensible al sector agropecuario, conocedor del sector agropecuario, valora el sector agropecuario como la economía, como la base de la economía del país. Después hay otros productos que también, porque tenemos el tema de lechería, que ha estado muy mal, mejoró, ahora está en un punto medio, donde bueno, también el clima le juega un papel más que importante por la disponibilidad forrajera y por la reserva que tiene que tener para invierno para mantener un buen nivel de saca de leche. La forestación, que ha tomado un volumen realmente, realmente importante. Yo qué sé, yo te diría que como optimismo, por supuesto, que hay en el sector agropecuario en términos generales, y un país y un gobierno sensible a las cosas que están pasando. El gobierno lamentablemente no puede hacer llover, ni puede hacer que los mercados internacionales paguen más. Pero bueno, al ser sensible a lo que está pasando, distintas producciones y los problemas que están teniendo básicamente por el tema climático, creo que eso ha sido una cosa importante. Estos proyectos de inversión realmente han posibilitado a que los productores puedan superar momentos adversos como de sequía. Entonces, yo qué sé, como que hay un acompañamiento al sector de parte de este gobierno que realmente da mucha tranquilidad, aunque no soluciona los problemas climáticos ni de mercado, ¿no?